Bueno, desde el mismo momento en que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de uno de los objetivos estratégicos o programáticos que tomó el presidente Nicolás Maduro dentro de lo que fueron las bases comiciales, era precisamente que este fuera un instrumento para construir una nueva economía, para promover desde la Asamblea Nacional Constituyente la economía diversificada, la superación del rentismo petrolero y poder transitar una ruta económica que garantice la productividad de nuestro pueblo, que garantice todo lo que es el acceso del pueblo a bienes y servicios. En esta primera etapa de la Asamblea Nacional Constituyente, una de las maneras como se puede contribuir desde este espacio es trabajar el tema que tiene que ver con la escalada de precios que se ha venido ocurriendo en Venezuela como parte de la estrategia de guerra económica ideada desde el imperio contra el pueblo de Venezuela.